Amigos televidentes, es un grato placer que nos reciban ustedes en su querido hogar este jueves 19 de noviembre. Mire cómo pasa el tiempo. Estamos apenas a unos 40 días de menos de la Navidad. Y bueno, así es que la recomendación la estamos haciendo desde hace unos 7 años. Saque el cochinito, ahorre, meta las moneditas para tener una Navidad placentera. Hoy estamos saludando a todos aquellos que hayan cumplido años en esta semana. Que sean muy felices y la envidia por el bienestar y la felicidad con que estarán pasando el día de hoy a los que cumplen años hoy. Un saludo para la apreciable familia Chen, de Luis Chen y señora hijos allá en Villalinda. A la familia Hernández Aguilar, aquí en Colonia Ferrocarrilera, a doña Nela y Julieta, allá en Colonia Aceituno, a la señora Soleil del Carmen Galindo de Fisher, allá en Ohio, Estados Unidos, a la licenciada Leda Caballeros, por felicitación por haber obtenido su segundo título universitario, al licenciado Rigoberto Letona allá en San Francisco, Suchitepeque. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo y hay un montón de cosas de qué hablar porque está, cada día se pone más candente el asunto debido a las tragedias que la población está sufriendo, entonces aparecen muchos males. En la parte histórica, siempre hemos dicho que los pueblos cambian de acuerdo a las personas. Cambia el aspecto físico del pueblo y también el aspecto físico de las personas. Algunos que ya tienen cierta edad se pintan el pelo, se pintan las cejas, se pintan todo, especialmente las damas, ¿verdad? Ya no saben ni qué color de pelo tener. Hacen gimnasia para quitarse la gordura y etcétera, etcétera. Los pueblos también cambian, cambian las calles. Antes eran de pura tierra. Pasaron a ser de empedradas, luego pasaron a ser adoquinadas de piedra, óigase bien, de piedra, así era toda la Avenida de la Libertad, y luego apareció el pavimento. Hay pavimento, asfalto, y bueno, pues ahorita tenemos el caso de que la mayoría de las calles de Mazatenango son pavimentadas. Malo, pero ahí estamos, ¿verdad? Y hay mucho adoquín también. ¿Pero qué otro cambio? Me preguntaron acá, ¿ha visto usted en Mazatenango? Mire, salga de paseo, salga a pie o en su carro. Pero fíjese en una cosa, antes las casas de Mazatenango la mayoría eran de madera, de pura madera. Hasta en la Avenida La Libertad estaba el Hotel Recreo, que era de madera. Parte del Buen Gusto era del restaurante, era de madera. Y ahí abajo, en donde está el edificio Juan Ciani, era de madera. Y otro cambio que usted puede notar si sale de paseo, pero muy atento, es que, por supuesto, si las casas eran de madera, las puertas eran de madera. Y ahora va a notar usted qué cosa va a notar, que todas son persianas de metal. Hay por ahí entre 10 puertas, hay 2 de madera y 8 son persianas de metal, porque Mazatenango, hemos dicho, es toda la ciudad, es un centro comercial. De manera pues que, y el otro agregado por las extorsiones, pues en las tiendas hay enrejados. Noten ustedes esos cambios que van teniendo los pueblos y las personas siempre. Y en la página literaria pasemos a que algo está sucediendo aquí en cualquier parte, que Confucio era un sabio chino que dijo: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Esa es parte de la filosofía china. O trata a los demás como quisieras que te traten a ti. Y el cristianismo dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en la literatura, está en los libros, en los pensamientos y la filosofía de quienes lo han expresado. Y entremos a las sugerencias a la municipalidad porque los detalles son muy importantes tanto en una persona como en un pueblo, una casa o una ciudad.
Si usted tiene un palacio pero no está limpio, ese detalle hace que el palacio se venga para abajo. Si usted tiene, si usted, una dama puede ser muy bella, pero si no se arregla, si no se maquilla, ese detalle ya la hace ver no tan bonita como pudiera ser. De manera pues que igual son los pueblos y las ciudades y las casas, las habitaciones. Por eso es que los señores concejales y el señor alcalde debe fijarse en los detalles para que Mazatenango no sea una ciudad fea, sino que se vaya aunque sea disimulando y resaltar las cosas bonitas que hay. Y una cosa fea que tenemos ahorita, que ya pasó el invierno casi, es que hay muchas casas despintadas, muchas casas que hasta levantada la pintura está, hay muchas casas con mugre, ¿verdad? Hay muchos predios que no están circulados y se han vuelto basureros. Y definitivamente de eso debe ir cuidando el señor alcalde y los concejales que andan a pie o en carro. En la avenida Dolores, óigase bien, en la avenida Dolores y la tercera calle, o sea, la salida para Guatemala o San Bernardino, en donde hubo un accidente que falleció una señora vendedora de periódicos, pusieron un montón de piedras en la esquina. Ya lleva mucho rato y ya las debieron de haber recogido hace tiempo, porque se miran muy feitas. Son las pequeñas cosas los que hacen que se mire bonita o se vea fea una ciudad, una persona, una casa, una vivienda, un palacio. Entonces la sugerencia es que, y usted como vecino, levante el teléfono que no le cuesta y llame a cualquiera ahí de la municipalidad y dile, miren, por favor, hay un tragante que está atascado ya de basura. Hay esto aquí, hay esto allá, falta una lámpara. Usted también debe de ayudar a nuestras autoridades para que la ciudad donde usted vive, pues, se vea mejor y tenga cierta calidad de vida. Y bien, igualmente hacemos un nuevo llamado, otra vez otro llamado al alcalde de Santo Domingo para que mueva los hilos de su influencia y que su título como primera autoridad de ese pueblo se vea pidiendo que arregle esa carretera porque es un desastre. Arruina a la gente, le quita a uno tiempo, se enoja a la gente cuando se maltrata un vehículo, una moto cualquiera, y salpica a la gente, como sabe, cuando esos hoyos están llenos de agua y se ensucian, los carros se ensucian también, etcétera, etcétera. Son muchos los daños que se producen cuando un camino, una carretera, una calle está en muy mal o pésimo estado. Así es que ya ese es el tercer llamado que nosotros hacemos y bueno, esperamos que él llame a Cobial, a Provial, a todo, a la dirección de caminos, a quien sea, para que manden a componer esa carretera. Y en nuestra formación ciudadana, les quiero contar que debemos estar al día en todo lo que atañe a nuestros municipios y nuestro país. Fíjense que de los 340 municipios que hay un ranking, o sea, una clasificación de cuáles son los más bonitos, los más feos, los más adelantados o los que están de acuerdo a la competitividad, cuáles son los mejores municipios. ¿Qué es eso de competitividad? Está muy de moda de hace unos 10 años esta corriente. Hacer competitivo un negocio, un país, un municipio, quiere decir que si yo como empresario, como inversor, quiero poner un negocio, tengo que ver si hay luz eléctrica suficiente, si hay agua suficiente, si las vías de acceso, o sea, las calles, están arregladas para que yo vaya a poner ese mi negocio. Pero si me voy a dar cuenta de que no hay ninguno de esos servicios a la mano, quiere decir que ese lugar no es competitivo. Siempre, noten ustedes, muy sencillo. Pollo Campero no va a ir a poner, a algunos municipios no va a ir a poner un restaurante, porque puede ser que haya muy poquita gente, o puede ser que haya bastante gente, pero no tienen capacidad para ir a consumir, para ir a comprar. Entonces, no voy a invertir yo mi dinero en donde no voy a vender, por ejemplo. Guatemala ha perdido mucho eso porque, por ejemplo, viene un montón de call centers que dan buenos trabajos, bien pagados, pero no hay suficientes personas que hablen inglés.
Y entonces se ha ido bastante para Costa Rica. Así que nos llama la atención que dentro de los 340 municipios, solo 27 están catalogados como los más competitivos. Y saben una cosa, hay municipios de la capital, por supuesto, del departamento de Guatemala, hay municipios de Zacatepeques, algunos municipios de Quetzaltenango, bueno, hay uno que otro municipio en todo el país, pero de esos 27 municipios, los más o los mejores, mejor dicho, preparados para desarrollarse mejor y que tengan mejor calidad de vida la gente, ¿saben una cosa? Suchitepéquez no aparece, ninguno de sus 21 municipios aparece en ese ranking o esa clasificación. Significa eso que los señores alcaldes y los consejos deben de ponerse seriamente a ver en qué están fallando. Si es que son muy sucios, si es que sus vías de comunicación no están buenas, si es que ponen impuestos que no tienen por qué ponerlos, si cobran en la entrada, si están sucios, si no hay agua suficiente. Miren, todas esas cosas, esos defectitos, esas carencias, hace que un municipio, una población, no sea competitiva, o sea, no lo busque la gente para ir a desarrollarlos mejor. Tengamos entonces cuidado en esto. Y como noticia, pues quiero decirles que los alumnos, los niños tienen un seguro escolar de ya desde el año pasado. Lo están estudiando bien porque se sabe que se le está pagando a la aseguradora muchos millones de quetzales, pero los niños, por falta de información o los padres, no llevan a sus hijos con los médicos. Se ahorraría la consulta, se ahorraría la medicina, porque hay derecho de 300 quetzales de medicina para los niños. Y sin embargo, este beneficio, la población, porque no está informada, no lo está llevando a cabo. Muy bien, y también hemos dicho que vigilemos a nuestros diputados, a nuestros alcaldes. ¿Para qué? Para que sus familiares no se sientan avergonzados de ser hijos de fulano tal que es señalado por algo malo, por un lado. O sea, que protejan su prestigio para que la familia se sienta bien siendo pariente de ese funcionario. Y segundo, porque si los vigilamos que se porten bien, que salgan por la puerta ancha. Miren, de los 5 diputados pasados, los que acaban de entregar, díganme dónde están esos 5. ¿Dónde están paseando? En la Avenida de la Libertad, en el parque, en los restaurantes, que los vean ahí, que la gente los salude con cariño, con aprecio y con gratitud por lo que hicieron en el Congreso o por el departamento de Suchitepéquez. Llevémosle entonces ahorita a los que están, a los actuales 5, que yo les dejé ese deber. ¿Sabe usted el nombre de ellos? ¿Sabe dónde viven? ¿De qué lugar son? ¿De qué municipio son? ¿Sabe usted que en los... ¿cuántos 11 meses que llevan ya de ser diputados han hecho alguna ley de beneficio para todo el país o algo en beneficio de Suchitepéquez? Vigilémoslos para que salgan por la puerta ancha, para que salgan admirados y para que el pueblo esté agradecido con la función de él y no escondidos como están los que se fueron, y un montón. Y luego, una pregunta que ahorita está de moda, me hacen acá. Ese profesor Castellanos, ¿por qué ha causado tanto revuelo lo del presupuesto del país? Bueno, primero porque en realidad ha causado demasiado escándalo, demasiado revuelo el problema del presupuesto. Y es que, miren, queridos ciudadanos, mientras hay dinero de por medio, definitivamente que ahí hay problemas. Ustedes saben que usted que me escucha, querido guatemalteco, ciudadano mazateco, sí debemos de ponerle mucha atención a eso del presupuesto que fue aprobado de emergencia nacional este martes, o sea, hace 2 días, dice, a medianoche o de madrugada lo aprobaron y a puerta cerrada. Todo esto pues ya despertó la curiosidad en las personas, en la ciudadanía, y entonces ha creado indignación
en toda la población, primero por la forma en que fue aprobado, segundo porque la gente ahora ya está más lista, ahora la gente está más informada. Miren, los celulares, las redes, ha hecho que cualquier cosa que antes ni le poníamos coco, ahora sea motivo de ¿qué? De mucho interés. Porque, pero ¿por qué es importante el saber y conocer el presupuesto? Porque todo en la vida se mueve, queridos mazatecos. Todo se hace con dinero. Usted puede tener en mente proyectos, ideas muy buenas, pero si no tiene dinero, ¿cómo ponerlas en práctica? No va a hacer nada. Ahí se queda en sueños y deseos. Toda persona debe tener un presupuesto para manejar su hogar. Debe saber cuánto le va a ingresar y debe saber cuánto va a gastar. No sobrepasarse, porque vea Mazatenango, ahora está lleno de casas de empeño, porque la gente gana, tiene un salario y tiene un sueño con comprar su televisor mejor, comprar una moto, comprar lo que sea. ¿Y qué sucede? No hace bien las cuentas y ahora tenemos esas casas que le recogen a usted el equipo de sonido, le recogen la licuadora, le recogen todo, y es una pena. Mire, no poder comprar una cosa cuando no se tiene duele, pero que se la quiten cuando ya se tiene, eso duele más. Así es que el presupuesto es el estudio que hay de qué vamos a hacer el año que entra como país. ¿Cuánto se va a invertir en carreteras? ¿Cuánto en los hospitales? ¿Cuánto en las escuelas? ¿Cuánto en agricultura? Recuerden que estamos saliendo de varias tragedias. La pandemia, que ya lleva 10 meses, la tormenta ETA y esta otra tormenta necesita de insumos. Y entonces agrandaron el presupuesto cuando no han podido gastar lo que se les dio de emergencia. 30 mil millones y dice que solo el 40 o 50% han ejecutado los ministerios. Entonces, ¿para qué pedir más dinero? Y dicho sea de paso, a nuestra diputada Vicenta Jerónimo, démosle 10 puntos porque ella presentó la iniciativa de que los diputados pagaran la comida que se comen ahí y que no la paguemos nosotros los que ganamos poquito y ellos ganan 30 mil que salen y hay que estarlos sosteniendo en ese sentido. Y duele. Y ahorita los diputados pidieron aumento y lo aprobaron. Imagínense, 500,000 más del dineral que tienen para comer se les aprobó. Eso no tiene sentido, no tiene moral, es inmoral. Da asco realmente la actitud. Vigilemos, averigüemos si los 5 diputados de Suchi comen de gorra o de su alto sueldo, pagan eso para que sean dignos. Nos quedamos ahí, vamos a continuar con esto. Esté usted atento porque la gente ahora está informada. Dice que va a haber una manifestación el sábado aquí en Mazatenango y en todo el país. Bueno, si usted está bien informado y no está de acuerdo, asista. Asista para que vea que usted ya no es cualquier ciudadano, sino que usted sí sabe de eso. Vaya a escuchar lo que hablan ahí para que nosotros sepamos más de eso. Saque el cochinito, su biografía y no se vaya a acostar sin una obra de caridad. Y la obra de caridad en este momento es informarse acerca de este asunto del presupuesto nacional. Que tengan todos buen provecho. Muy buenas tardes y muy buenas noches.